Muy buenos días, perdón por mi voz que ando un poquito ronco. Bienvenidos como siempre, gracias por todo su apoyo. Estamos muy contentos de contar por segunda vez con este gran, gran show en México, Forever. Muy contentos también de que nos vuelva a visitar y acompañar La Toya, muchas gracias. Y bueno, feliz de estar aquí con ustedes. Estamos aquí con el director del show y con el coreógrafo del show. Estaremos este fin de semana, viernes, sábado y domingo, aquí en la Ciudad de México. Y pasado mañana estaremos en Monterrey, en la Ciudad de Monterrey, en el Show Center. Y muy contentos, vienen de una gira por Europa. Y bueno, la vez pasada, gracias a Dios, tuvimos muchísimo éxito. Y el público mexicano pedía que regresáramos a este gran show. Y estamos aquí de regreso este viernes, sábado y domingo. Bueno, estamos a sus órdenes. Paso el micrófono. Aquí hay muchos micrófonos. Hola, buenos días a todos. Soy Carmelo Segura, Jesús San Sebastián. ¿Qué tal? Hola. Bueno, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Somos parte del equipo de Forever King of Pop. Para nosotros es un orgullo estar de nuevo aquí en Ciudad de México y sobre todo acompañados por La Toya, quizá una de las personas más cercanas, ¿no?, a Michael Jackson. Y yo creo que hoy esté ella aquí es porque todo el trabajo que hemos hecho desde el equipo directivo en Forever ha sido con muchísimo respeto hacia todo el legado de Michael Jackson, ¿no?, hacia todo lo que nos ha dejado, sobre todo teniendo en cuenta que es uno de los artistas más grandes que ha dado la historia de la música. Y desde ese respeto siempre queremos comunicar, ¿no?, que nosotros no intentamos imitar a Michael Jackson.
entendemos que Michael Jackson ha sido solo uno y solo será uno siempre. Entonces nosotros no intentamos imitarlo, sino rendirle un homenaje, haciendo pues toda una fiesta en torno a su música, sus canciones, toda su producción musical, su puesta en escena, la magia de sus conciertos y sobre todo su mensaje. Hola. Hola. I want to thank everybody for coming out today. You all are wonderful. And I just want to say the reason I'm here, you know, of course, because Forever King of Pop was, it's an excellent show. They do an excellent job. And I would encourage anybody to go see it. It's just the style of it. And the way they present my brother is just absolutely wonderful. I truly adore it. I love seeing the show. Can never get enough of it. And I look forward to seeing you guys too, perhaps this weekend. Muchas gracias, soy Carmelo Segura. Como han dicho mis compañeros, estamos muy muy felices de volver aquí a México. La última vez que estuvimos fue un gran éxito, el público mexicano es 10, la verdad. 11. En Forever lo que hacemos es una celebración en torno a la música de Michael Jackson, entender la filosofía y el legado que nos dejó. Y eso es lo que hacemos, es contar con la Toya Jackson tan cerca en el momento creativo. Nos da muchas pistas también para acercarnos más a lo que es la figura de Michael Jackson. Pasamos, ¿verdad, Jesús?, por diferentes momentos, lo que eran momentos más especiales en sus números musicales, pero también nos adentramos más en la parte personal, como en el corazón que tenía y en el mensaje tan claro que quería difundir a través de su música. Esto se hace también en torno a las coreografías. Por ejemplo, hay un número musical como Erson, que no solo, además, el público va a encontrar los hits, ¿no?, de Michael Jackson, Billie Jean, Smooth Criminal, sino se va a encontrar también con nuevas creaciones, podríamos decir, por ejemplo, este número donde una bailarina interpreta la Tierra. Es de esta manera como llegamos a contar el mensaje de Michael Jackson. Todo el trabajo que ha hecho Carmelo Segura con todos los bailarines, cantantes, acróbatas, músicos, son más de 25 artistas en escena para contar todo, quizá toda la trayectoria de Michael Jackson, ¿no? Son 25 artistas en escena, música en directo, por supuesto. Y gente de alrededor del mundo al final. En directo, ¿no? En directo significa que traen músicos en vivo. Y vivos. You know, it's really an excellent show, and I love the way that you guys do the numbers, the way they put it together, Alejandro. Everything is just, and of course, Carmelo, it's just absolutely wonderful to see the celebration of his music. And they're celebrating not just his music, but his life in a sense as well. His true, the essence of his true personality, which is fabulous. Como acostumbramos en Go Producciones traer espectáculos internacionales, a mí el año pasado cuando me lo ofrecieron este show, yo dudaba mucho de la calidad, porque hay muchos shows que se ofrecen, como han traído en otras épocas aquí en México, pero es el único show que cuando yo lo vi, es un show que puede estar en cualquier parte del mundo, en Las Vegas, en Londres, en Nueva York, tiene una calidad majestuosa y por eso es que lo estamos repitiendo aquí en México, y más avalado por la familia Jackson, tiene ese toque de calidad. El espectáculo llevamos 2 años de gira, aunque comenzamos con una primera versión ya hace 10 años. Tuvimos la suerte de poder contar con esta primera versión con Joseph Jackson, quien vino a España, y fue maravilloso contar con el creador de los Jackson 5 entre el público, ¿no? Y luego en el estreno en Madrid tuvimos también la suerte de contar con Jermaine Jackson, uno de los integrantes de los Jackson 5. Y no es tanto lo que los familiares nos puedan decir a los medios, ¿no?, sino muchas veces los mensajes que nos hacen llegar en backstage sobre el espectáculo, sobre cómo les toca y lo que les genera, ¿no?, los recuerdos que tenían quizá de su hermano y la calidad artística sobre el escenario. Alejandro is right when he says that there are a lot of shows out there, but this one is different, and that's why I got behind it and decided to endorse it, because it's so special for me. So thank you for that.
Ahora sí, preguntas, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Oliver de Weird. Hi, Latoya. Nice to meet you. Hola. Quisiera preguntarles, ¿hay alguna diferencia entre el show que presentaron el año pasado aquí en México? ¿Cambió el setlist? Y también, que nos platican sobre el aprendizaje que ustedes han tenido a lo largo de presentar este tributo a Michael, por favor. Gracias. Bien, el espectáculo en cuanto a formato es el mismo, pero es verdad que tenemos la suerte de que el equipo creativo está siempre viendo el espectáculo y formando parte del espectáculo diariamente. Entonces sí que realizamos ciertos cambios, por ejemplo hay artistas nuevos dentro del show con respecto al mes pasado que estuvimos aquí en Ciudad de México. Y el mensaje para nosotros que queremos transmitir sobre todo es el cuidado hacia el medio ambiente, que esto es un mensaje que Michael Jackson yo creo que se cansaba de repetir, ¿no? Para él era muy importante, y el respetarnos los unos a los otros, ¿no? Todas sus canciones de una forma más metafórica o más directa, incluso en los speeches que él daba hacia su público, siempre estaba este mensaje de cuidarnos los unos a los otros. Good morning, Toya. Buenos días. Buenos días. To you, Toya Jackson, you are the sister of Michael Jackson, but what do you feel to make this tribute of the legend of the pop, Michael Jackson? First of all, because, well, it's part of the old generation, Jackson, and the music, so this event, they want to make a different remembering who is Michael Jackson. Yes, I think from seeing the show Forever K-pop, for me it brings out, a lot of emotions. You can look at the show and you will love it, you get excited. But when I hear the songs, it reminds me of what was taking place that time when he was recording the songs. So I can actually relate to that time, going back to there. So it gets emotional for me sometimes. It's happy, but there's also sadness as well. Aquí Dulce María de Radio Teens. Para ti, Carmelo, considerando que nosotros somos un medio para niños y adolescentes, ¿qué es lo que nosotros como público menor deberíamos apreciar del show de Forever? Es un show le traduje de español a español. No, pero tiene mucho reverb el micrófono, no se veía bien. Es interesante porque en la gira internacional que estamos haciendo podemos comprobar lo genio que era Michael Jackson, que incluso las nuevas generaciones, niños, de hecho estuvimos aquí en marzo haciendo un concurso para poner a un niño bailando con Michael Jackson, que no han conocido, que no han vivido la época de Michael Jackson. Y yo creo que es muy importante, incluso los niños de hoy en día, la nueva generación, de cómo ellos captan la música y cómo la traducen y lo que les sigue moviendo por dentro, ¿no? A mí es algo que personalmente me llamó muchísimo la atención, porque cuando creamos Forever King of Pop, en principio no pensamos como en el público infantil, y sin embargo nos llevamos muchísima sorpresa cuando función tras función en el público veíamos mucho público familiar, niños caracterizados de Michael Jackson y de Thriller, Son of Criminal, Billie Jean, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que realmente Michael Jackson es intergeneracional, ¿no? Y tiene algo su música que les atrapa, y yo creo que bueno, toda la calidad del espectáculo también, ellos por supuesto saben valorarla, y este mensaje del que hablamos creo que es algo educativo y esencial desde pequeños. Señora, ¿qué tal? Acá atrás, no estoy hablando de este escenario. Vamos a gustar saber qué diferencia hay con el show de Las Vegas y por qué dice que este es el único show que está avalado, y qué pasaría con el show de Las Vegas si está también avalado, ¿no? Esa es la cuestión mía. Gracias. Well, first of all, the one in Las Vegas, to be quite frank with you, I've never seen. I like the way they present themselves, the way they present my brother. So that makes me feel really good, and that's why I decided to endorse it and get behind it. I have to keep saying it's really great, so I love it, yes.
La producción de Las Vegas, yo nunca lo vi en directo tampoco, pero es muy circus. Hay más circos, está detrás del Circo del Sol, es una producción completamente diferente. En cuanto a lo avalado, ¿por qué dicen que solo este show está avalado y el de Las Vegas no aparece? Ajá, y el de Las Vegas no. Sí, son dos cosas diferentes. Nosotros trabajamos junto a la familia Jackson, que aportan y avalan el show por un mérito, digamos, propio, porque es por el tipo de show que es. Y luego el de Las Vegas es más por tipo de derechos musicales. Sí, yo creo que es una licencia especial el de Las Vegas para el Circo del Sol. El Circo del Sol desarrolló el tema de Michael Jackson en el circo. Ah, ok. Hi, Natalia. ¿Qué tal? Yo soy Carlos de Jacksoneros TV. Somos un medio en el cual pues le damos apertura a todos los fans de aquí de la Ciudad de México, donde pues agradecemos a ustedes que hagan este tipo de shows en memoria de Michael Jackson. De verdad, estamos muy agradecidos. Y mi pregunta es la siguiente para ustedes. Ustedes mencionaban que en el show reflejaban lo que Michael quería dar a entender con sus canciones, ¿no? En este caso mencionabas la parte de Here's Song, donde ahorita pues, la parte del planeta, la contaminación de lo que se está viviendo, lo que ocurrió apenas con el Amazonas. Aparte de esto, ¿han pensado reflejar algo con base a lo que, pues bueno, lamentablemente algunos medios hablan? En este caso, pues reflejar esa parte pues donde Michael realmente reflejaba amor, reflejaba cariño hacia todos. ¿Esa parte también se puede ver en este show? Yo creo que sí, no solo hablamos del mensaje, ¿no?, de Michael hacia la naturaleza, hacia el cuidado del medio ambiente, sino, como decía también, hacia el cuidado de los unos a los otros. Tenemos un momento que llamamos medley vocal, donde recopilamos canciones con este tipo de mensajes, o sea que sí. Y yo creo que además es algo que caracterizó muchísimo a Michael Jackson con respecto a otros artistas, ¿no? Como esa claridad a la hora de tener un mensaje muy continuo. Entonces, por supuesto, creo que tendríamos que reflejarlo en un espectáculo. Hola, buen día. Por acá atrás, Ricardo, a través de Ventaneando. Hi, Latoya. Over here. Back here. Welcome to Mexico. Well, of course, you've seen the show, and your brother, Jermaine, has seen the show. But is it true that Paris doesn't want to see it because she gets so emotional every time that she sees anything related to her father? Is that true? Of course, you've seen the show, and your brother Jermaine has seen the show. And I want to know if it's true that Paris hasn't seen the show because she gets so emotional every time that she sees anything of her father on stage. Is that true? No, you're absolutely right. She has not seen the show, and she does get extremely emotional when it comes to her father. And she's just. It was like she was attached to him by the hip, and so it kind of, it's like melancholy, and it bothers her, actually, because it reminds her of him so much that she just doesn't like to look at that sometimes. ¿Qué tal? Ángel Pantaleón, reportero de Javier Poza. Pues antes de ir con dos preguntas que me gustaría hacerles, pues bienvenidos a nuestro país. Y la primera de ellas, me gustaría saber cuáles han sido los principales retos de mantener vigente un espectáculo por más de 9 años. Y también al inicio de esta conferencia mencionaban que el público mexicano pidió que regresara el show a nuestro país. ¿A qué creen que se deba esto y qué nos diferencia de los públicos de otros países? Muchas gracias. Yo creo que el principal objetivo, y de una manera natural, como se ha desarrollado, ha sido entender la filosofía que tenía Michael Jackson a la hora de colocar un espectáculo y de hacer un espectáculo, mandar el mensaje que él quería mandar y hacerlo todo con muchísimo, muchísimo, muchísimo respeto. En cuanto a volver con el público mexicano, yo creo que me he quedado en blanco.
Bueno, primero, Carmela es un poquito escueto en cuanto a yo creo, la puesta al día de lo que significa día a día de un espectáculo como Forever. Yo le veo trabajar casi diariamente con los bailarines, corrigiendo posiciones, calidad de movimiento, dónde va el brazo. Creo que ese nivel de exigencia que queremos, en la medida de lo posible, dentro de nuestras posibilidades, querer imitar esta metodología de trabajo de Michael Jackson de la perfección, ¿no? Lo que conlleva llevar un espectáculo de Michael Jackson a un escenario es ensayo, un trabajo muy duro por parte de los artistas y muchísima calidad, ¿no? Eso es quizá, yo creo, parte del secreto, si se puede decir, de que un espectáculo aguante durante tantos años un escenario. Es estar, aunque el espectáculo esté estrenado, siempre estamos ensayando. Y en cuanto a la vuelta de México, a México, yo creo que ha sido algo como que naturalmente se ha dado por la reacción del público. Nada más estrenar el espectáculo la vez anterior que estuvimos aquí, la reacción fue tan grande, eran los aplausos, el público en pie, función tras función. Y yo creo que ese fue esa reacción diaria fue lo que hizo que volviéramos allí. Yo quiero agregar también que la idea principal era replicar este show nosotros aquí en México y llevarlo de gira por toda Latinoamérica. Y es tan gran la calidad de los bailarines, de los cantantes, que la verdad, a la hora de hacer audiciones, no conseguimos el nivel que se necesitaba de bailarines aquí en México. Entonces descartamos por eso ya la de replicar el show, y por eso los vamos a estar trayendo muy seguido para acá. Pues entonces les recuerdo que estamos este viernes, sábado y domingo, único fin de semana aquí en el Centro Cultural Teatro 1. Los boletos están a la venta en Ticketmaster. Y en verdad, bueno, aquí creo que los van a invitar el viernes a la función de prensa. Aquí los esperamos con mucho gusto. Y esperemos que nos ayuden a difundir el show. Gracias. Gracias. So we look forward to you guys, so please come out and see it. You're going to love it this weekend, Friday, Saturday, and Sunday. Look forward to seeing you. Thank you so much. Bravo. Foto tuya. Por favor. Saludos, fans.